Buenas noches. Gracias por estar aquí, acompañarnos ustedes allá en sus hogares. Nada, voy a decir algo así para ver cómo está el público, algo muy sencillo. Hoy viene el Titi. Esto es una cosa... Ustedes no saben todas las llamadas que yo he recibido a mi celular, las llamadas a la oficina, la llamada a producción, las llamadas han sido increíbles, así que todos pendientes al Titi. Anoche estuvo aquí ensayando con nosotros y sabemos que usted la va a pasar muy bien, se va a reír, vamos a disfrutar un montón con su visita. Además, Yolandita Monge, que también está con nosotros, y muchos artistas más, pero bueno, empezaron las clases ya. Y la vida a uno le cambia, Yo me acuerdo en mis tiempos. ¿Cuántas veces? Y estoy seguro que muchas madres que están aquí, las que nos están viendo, se identifican con, por la noche antes de comenzar las clases. Vete a bañar. Que te vayas a bañar. Suelta el juego de video. Mañana empiezan las clases. Muchacho de Dios, vete a bañar. Después de 4 horas, se mete a bañar. La número 2, acuéstate, ya el verano se acabó, acuéstate, sacaste la ropa, ¿estás seguro que sacaste la ropa? ¿Recogiste el bulto? Ok, el día de clase llega, primero regresa el tapón. Y este año el tapón es diferente, porque el tapón de este año es con boquetes en la carretera. A diferencia de otros años, es el tapón. Tangana, vamos allá. Pángana por aquí. Pángana por allá. Yo me acuerdo cuando mami nos llevaba a la escuela, nosotros íbamos, me iba repasando los dictados en el carro. Y decía, ¡Heriberto! Y yo empezaba, ¡Heriberto! Como los personajes. Así, te iban repasando todo. Y me acuerdo que hasta desayunábamos en el carro porque no daba tiempo. Me acuerdo también que mi mamá me decía... Ese es el mahón que tienes y es el único que vas a tener durante todo el año. Si lo rompes, te pega un parcho, ¿verdad? Antes era así. Y si al otro año el mahón todavía te servía, porque te cogían el ruedo casi hasta las rodillas para que te durara 3 años. Entonces tú empiezas, creces un poquito más y te van bajando el ruedo. Y creces un poquito más y te bajan el ruedo. Entonces mi pantalón que era gris claro, gris más oscuro. Tenía tres colores. Y ahora cuando tú tienes un hermano o una hermana mayor, wow, ahí te toca la ropa de ella o la ropa de él. Eso sí que es horrible porque aunque no te sirvan mucho los zapatos, ya no vas con ropita nueva, vas con la de tu hermana. Y tú con esos dedos ahí apretados caminando por ahí... Pues nada, llega, siempre la mamá dice, bueno, tienes todo, lo dejas en la escuela y los papás dicen, ay, por fin, un día tranquilo de descanso. Y ahí te llaman de la escuela. El nene dejó el bulto. Tengo una persona que conozco, si quieres ya, Luis, estamos, puedes cogerte un break, Luis. Tengo... una persona que conozco que llevó su nena a la escuela, ella dejó todo listo, como madre, al fin. Y esto es una historia verídica, esto pasó en verdad. Y llevó al nena a la escuela y cuando llega no hay nadie en la escuela, nadie. Solamente el de seguridad. Y ella, contra tan temprano yo salí, que llegué aquí. Pero qué bueno. Cuando llega a la escuela, el policía de la escuela dice, permiso, las clases empiezan mañana. Y le dice al guardia, le dice, pues usted disimule, yo voy a bajar a mi hijo y que esto es como un ensayo para que él vea cómo se va a vestir y ver los salones donde le toca y el comedor. Y el guardia, esto es verdad, el guardia tuvo que abrir la escuela y estuvo caminando por la escuela, este es el salón donde tú vas a estar, este es el comedor donde tú vas a estar... Y esto y las clases empiezan mañana, pero tremenda prueba que hicimos. Estuviste vestidito a tiempo y el nene llorando lo monta en el carro y se lo lleva a su casa porque empezaban las clases al otro día.
Nada, oye, ¿tú sabes quién nunca se pierde el programa? Dagmar, nunca se lo pierde. Nunca se lo pierde. Un beso para Dagmar, espero que estés disfrutando de este programa. Bueno, nos vamos con el hacha, pero para afuera la tristeza. Fallaron ahí. Fallaron ahí. ¿Qué va a hacer? Tú terminaste y después la batería fue la que. Ah, sí, para que le cantazo. Exacto. Sí. Como un director. ¿Como un qué? Como un director. ¿Qué es eso? Musical, un director musical. Musical. Ah. Ah. Bueno, tú no eres director musical. Sí. Bueno, por eso. No entendí. Ay, oye, te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Cuál es la mejor leche que uno se bebe? Bueno, la que le guste. Hay gente que le gusta la leche sin grasa, otra la leche regular. ¿La concentrada? De soya, a mí me gusta la almendra. ¿Pero la concentrada? ¿Por qué la concentrada? ¿Cómo la vaca da la leche concentrada? Pues con los ojos cerrados, se concentra. Ah, o sea, entonces si raspa la vaca, sale leche en polvo. En polvo. Yeah, por favor. ¿Bajará por jabo? ¿Ah? Déjalo así. Ok, vamos allá. Sí. Okay. Bueno, vamos para lo que muy venimos. Muy bien, a lo que venimos. Sí. Entonces, ánimo. Ustedes uh-huh. Entren a Raymond uh-huh. Y su amigo. Muy bien. En el hashtag. ¿Qué? En el tapón yo. En el tapón yo. En el tapón yo. Mira, en el tapón yo. Ese mismo es en el tapón yo. Muy bien, muy bien. Comenten, compartan qué le ha pasado a ustedes en el tapón. Hay mujeres que son multitasking, hablan por celular, se maquillan y desayunan y guían a la misma vez. ¿Tacho? Y le conviene porque. Sí, hacen todo. No tienen que guiar ni nada y están en el tapón. Están en el tapón, exacto. Malo es que está guiando y. No, también lo hacen. Puede ser un accidente. Sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces ya pueden participar y así nosotros arrancamos con Raymond y sus amigos. Cerrado. Muy buenas noches y bienvenido a Gato Encerrado. Hoy vamos de inmediato a con el mensaje que siempre le dedico a todo ese público bello y hermoso que nos acompaña. Gracias por estar en sintonía. Dice así: mala, el que la hace conmigo paga. Esto no tiene reversa. Perversa puedo ser. Dejarte siempre sin querer, sin nada de lo tuyo, niña mala. Repítelo. Se repite cuando le toca otra vez. Oh. Un mensaje de una tal Yolandita Monge. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué. Ay, Dios. Vamos a ver de. ¿De qué trata el caso de hoy? Ya sé que eres mala, pero yo soy una villana de verdad. Tengo cara de ángel y corazón de espinas. Aquí la villana soy yo. Te voy a hacer sufrir. Gato encerrado. Buenas noches a ambas. Buenas noches. Ok, ¿cómo se llama y por qué está demandando? Mi nombre es Ambulancia, María Ambulancia. Y hace mucho tiempo. ¿Su nombre es? María Ambulancia. María Ambulancia. Sí. Pertenezco a un club de.
telenovelactrices. Hace muchos años he sido la mejor de las villanas. Ella se cree maldita, pero no lo es. No lo es. Yo lo soy. Miren mis prendas. Miren mi caminar. Miren mi poder. Sacudo las piernas y... ¡Es mío! ¡El papel es mío! ¡Yo soy la mala! ¡Me vivo el papel! ¡Siempre lo he sido! ¡Yo soy más mala que tú! Esa no es una canción que canta otra cantante. Bueno, ¡yo soy más mala que tú! ¿Qué dices? ¡Aprende! ¡Aprende, niña! Yo sacudo mis pestañas y ¡puf! ¡Es mío el trepadora! Papel. ¡Trepadora! ¡Maldita concubina! Muy bien. Pues mira, yo sacudo mi muñeca y ¡puf! ¡Multa para las dos! Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué? ¡Ay, ay, qué mala! ¡Ay, ay, qué susto! ¡La más mala! ¡Para eso tengo dinero! ¡Si son malas artes! Eso, eso es de Monopolio, ni tiene el culo que es. Mártense las pescó. Un momentito, vamos a ver cómo se llama y cómo se defiende. Yo soy Gante. Marlene Gante. Marquilla. ¿Cómo me defiendo? Uh-huh. Aruñazos, a puñetazos, doy alones de pelo. Todo lo necesario. Esta mujer está celosa de mí. Yo entré al grupo hace poco y ya soy la más villana de todas. Porque yo soy mala. El que la hace conmigo la paga. ¡Es una trepadora! ¡Maldita bruja! ¡Maldita! Esto se me parece hasta una competencia de tetaje lo que hay aquí hoy. Esto de a ver qué, vamos a ver. Cuidado que yo soy doble D, ¿eh? Soy doble D. Se metan conmigo. Bueno, vamos a ver. Marían me dijiste, ¿verdad? Marían. Marían. María Ambulancia para usted. Y Marielle. Marielle Gante. Marielle, ok. Fíjate, las dos empiezan con M de maldad. M de malhechores. M de multa. $250 más para que sepan que aquí la mala soy yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era boba, un efecto que le pusimos. Para yo verme la más mala de todas. Ok, así que se... Esto yo creo que es como un... Tiene que ver con algo actoral que quizás ustedes entraron a un papel... En alguna novela o en el teatro y se quedaron enchufadas, se quedaron pegadas como con una psiquis. Pero para aclararnos, hay que traer una experta que viene por primera vez a este programa. Que pase la psicóloga, por favor. Doctora, pareciera que fue ayer que los vimos. Oye, doctora, la había estado escuchando y usted tiene mucha razón en lo que dijo. Estas mujeres se han quedado metidas en sus personajes y andan la vida metidas en esos personajes, doctora. Mi opinión sobre este caso es muy sencillo. Esto es un caso de villanitis novelerus y o... Quítate tú para ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Doctora, la rápida solución para esto es organizar un... O sea, esto tiene solución. Esto tiene solución, muy doctora. Bien. Tenemos que organizar rápidamente un... A ver si me acuerdo del nombre. Porque está un poco complicado. Villanitis novelerus didramatis personae y o u... Una audición para ver cuál de las dos es la mejor y ya. Oye, pero hubieran dicho eso nada más. Yeah. Hacer una audición. Yeah, mira, ¿no? Que hay que hacer una audición y ahí te ahorras todo. Una audición, doctor. Ok,
Fíjate, me gusta esa idea de hacer un casting para buscar a ver entonces quién de verdad es la mejor villana. Y se soluciona la cosa, doctora. Eso es así. Ahora, ¿cómo te llegó a esa conclusión? Doctora, no me diga a mí. Se me zafó la pregunta. Que usted ha olvidado que yo tengo estudios en psicología, sociología, villanología, maldadología, yautías, sandías, su tía y la mía. En conclusión, y mire esto, doctora, Wonder Woman. Parece que ella se mete de lo que receta, definitivamente. Bueno, solamente hay una forma de descubrir en verdad quién es la mejor villana. Y eso es haciendo un casting para que ustedes me demuestren. Así que vamos a inmediatamente a averiguar quién es la mejor villana. Gracias. Muy amable como siempre, muy caballeroso. Por favor, que entre el primer actor y usted va a actuar con ella. Yo estoy lista, yo nací lista. Vamos a hacerlo como lo recomienda de este lado acá. De lado usted entra y él está aquí. Tú eres el mayordomo. María de los Ángeles del Rincón de los Mares será coronada la reina de las haciendas. Adolfo, agua, por favor. Ya. Bebe agua. Ríe conmigo. Así no se ríe, Adolfo. Tú, peón, tendrás que recoger toda la cosecha esta tarde o serás despedida. Pero, patrona. ¡Cállate! Esta cosecha de panas de pepita será la más exitosa de todas y seremos ricos, muy ricos. Ok, vamos a dejarlo ahí. Ok, lo que me llamó la atención fue la línea de las panas de pepita. Serían las dos panas con una pepita. Cuando te moviste ahí, imagínate, quedó muy bueno. Estaba tú. Gracias, aplauso, por favor. Como de gango, ¿verdad? Yeah. Muy bien. Vamos a traer entonces al próximo. Y traemos entonces. Yo la tengo, gracias. Yo tengo la mía. Chúpate la que ya tengo la mía. Ok, entonces empezamos cuando usted se sienta cómoda a ser la malvada. Hoy es el gran día. Oh, espera. Tremenda la actuación. Se está frotando con. Tiene calor. Va bien. Hoy es el gran día donde yo, María de los Ángeles del Rincón de los Mares, será coronada como la reina de la hacienda. Adolfo, por favor, el agua. El agua, Adolfo. Gracias, Adolfo. No tiene agua, no, Adolfo. No, poquita. No importa, Adolfo. No, cuidado, Adolfo. Vayan buscando. Gracias. Y tú, peón, tendrás que recoger toda la cosecha para que esta tarde o serás despedido. Me cayó la pantalla. Venga, patrona. Yo no necesito esto para brillar, querida. ¡Oh, Dios mío! No eres una villana de verdad. ¡Cállate! Esta cosecha de panas de pepita será la más exitosa de todas las que seremos ricos. ¿Me aguantas aquí un momento? Para. ¡Ricos! ¡Muchos más ricos! ¡Adolfo, ríe conmigo! ¡Muy bien! ¡Por ahí! Ok, ahora vamos a tomar una decisión. Cuidado que no se caigan acá. Pasen las dos villanas para acá. Por favor. Esto ha sido un desastre.
desastre si te caes, pues esto resbala. Creo que... ¿Dónde está el otro? Buenas tardes. Permítame. UPP. Muchísimas gracias. Aquí tiene el recibo firmado por Hansel, el dueño de UPP. Esto es frágil, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Ya puede salir. Gracias. Venga usted por acá. Muchísimas gracias. Aquí tiene el recibo, mi autógrafo. Gracias. Muchísimas gracias. UPP. Ah, muy bien. Ay, Dios mío, qué fácil lo tiene la gente. La gente pide todo el tiempo cosas por internet a través del celular sin saber que nosotros somos los que enviamos, recibimos los paquetes, lo hacen a través del celular. La tecnología no debe ser el norte, debe ser una herramienta. Selfie. Hashtag vida de cartero. Hashtag te lo mando primero. ¡Lo asusté! ¡Me ha dado, Piro! ¡No se puede andar con celular! ¡No, no! ¡Estamos sí. en el trabajo! Sí, bueno, ¡no es celular! Sí. Pero, Piro, yo estaba trabajando. Precisamente estaba trabajando. Además, déjeme decirle una cosa. Usted no me asustó a mí. Porque yo soy un ex Boina Verde, ex Delta Force, y no hay nada que a mí me pueda sorprender. A ver, pues yo me voy a sorprender con una sorpresita que tengo. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Sí, me voy. ¿La puedo acompañar? ¡No! ¡Piro! Vamos a ver. ¿Qué sorpresa tiene por ahí? Vamos a ver. ¡Dios mío, quítamelo de encima! ¡Me muere! ¡Me come! ¡Me come! ¡Ay, Dios mío, un can rabioso! ¡No! ¡Es un lobo! Bueno, esto es bueno para un Snapchat, cartero perseguido por perro. Snapchat, vida de cartero. Dios mío, ¿de dónde sacó eso usted, Piru? Estaba haciendo uno delivery y me dice, amigo, ¿se puede quedar aquí? Piru. ¿Sí se puede quedar Nosotros aquí? Tenemos que ser rápidos y eficientes en UPP. Te lo mandamos primero. Mire, dele. Aquí se... Parece que se le cayó un... Un bacon. Un bacon, sí. Este perro lo que va a hacer todo el tiempo es oler los paquetes que entran y salen. ¿Cuál es nuestro eslogan? A ver. Ay, UPP, te lo huelemos primero. Piru, aquí no olemos nada. Aquí no olemos nada. Aquí los únicos que pueden trabajar son empleados y clientes, solamente. Empleados y clientes, sí. Empleados, clientes. ¡Pedito! Sí, dígame. ¿Este Pedito puede ser cartero? ¿Puede ser cartero, verdad que sí? ¿Puede ser cartero? Pío, no puede ser cartero. Aquí todos los que trabajan tienen que ser obedientes, tienen que ser confiables. Él es confiable y tiene dientes. Mira, ¿quién obedece? ¿Que dé una demostración? Bueno, vamos a ver. Haga una demostración. Vamos a ver. ¿Está enterado? Ajá. Sí. Sí. ¡Mueve el rabo! ¡Sí! ¡Aguanta el bacon en la boca y no te lo tragues! ¡Bien, no te lo tragues! ¡Ande, perro! ¡Muy bien! ¡Sí! Yo que está entrenado. Pero realmente no parece que esté entrenado. Lo que pasa es que usted es muy malo dando comandos y dando órdenes. ¿Usted cree? Sí, necesita una persona con autoridad. Le voy a enseñar. Sí. Me voy a incluso arrodillar para que usted vea. Voy a hacerlo con los ojos cerrados porque estoy seguro que él va a seguir mis comandos. Y yo le digo. Bueno, siéntese. Se sentó, ¿verdad que sí? Sí. Ah, muy bien. Y ahora... ¡Deme la patita! Ah, Dios mío, que mucho pesa la pata de este perro. ¡Se sentó! ¡Se sentó! Ok, muy bien. Vamos a ver el último comando. ¡Deme el rabito! No le puedo dar el rabito porque no tengo usted la pata.
Debe ser que está muy tímido el perrito. Hacen eso. Cuando están tímidos, meten el rabito entre las patas. Bueno, pues entonces sí, se puede quedar. Muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, aguántalo aquí un momento. No se lo lleves. Hola, perrito. Hola, perrito. Mira, tengo para ti una galletita. Toma. ¡Ahí voy! ¿Qué? ¿Pero qué hace, Piru? Usted no sabe el susto que acabo de pasar. Espérate, perrito. ¿Viene? Venga para acá. Sí. Mire para acá. Sí. Pero mire, 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 por favor. Cualquier revolú tiene que hacerlo en la oficina. Sí. Si le va a sacar un ID al perrito, tiene que hacer en la oficina. Sí. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. ¡Entendido! Ser cartero al querer es poder. Ten cuidado, no te vaya mal. Pero vamos a seguir trabajando. Sí, buenas, don Hansel, ¿cómo está? Mire, es que yo tengo... ¿Cómo está usted? Qué bueno verlo. Usted es uno de nuestros mejores clientes. Mire, es que yo... Sí, tiene que hacer la fila. Pero es que aquí no hay nadie. Es que la regla, tiene que hacer la fila. La fila es por este lado, así que por favor, haga la fila. Me va a hacer dar la vuelta. Es... Reglas son reglas. Sí, está bien, reglas son reglas. Muchísimas gracias. Sí, qué remedio, pero sí. Es absurdo, ¿sabes? Que yo tenga que dar esta vuelta porque aquí no hay nadie. Pero y total, mire dónde llegué, al mismo sitio. ¿Cómo está usted? Bien, bienvenido. Mire, don Hansel, es que dígame. Yo tengo este cliente. Bueno, realmente más que cliente, es un gran amigo mío de la familia. Y usted es un gran amigo también de esta familia, sí. Pero no lo puedo atender ahora porque tiene que tomar su turno. Siéntese, estoy llenando un informe y luego que llene el informe lo puedo atender. Pero aquí no hay nadie. ¿No me puede atender ahora? Reglas son reglas. Ok, lamentablemente, reglas son reglas. No, realmente es solamente para poner esta hoja suelta, ¿verdad? Porque un amigo se le perdió el perrito. No ha leído el tercer letrero que tiene el counter. Es pegar esto nada más. El tercer letrero dice sobre los letreros que no se puede poner un letrero a menos que sea un letrero oficial. Y ese letrero no es oficial, así que lamentablemente no lo voy a poder. ¿Qué tercer letrero? ¿Cuál de los tres? Ese es el más pequeño. Esto es un sello. No, es un letrero. Y no tiene una lupa para leerlo. Porque usted yo no tiene espejuelos. Tengo espejuelos, pero eso no se ve. Caramba, pues son las reglas, así que puede sentarse, lo puedo atender en un rato. Pero pues, ustedes ponen lo que busque el FBI, no pueden poner la foto de un perro que se ha perdido. El FBI es oficial, ese no es oficial. Pero no sea ridículo, déjeme poner esto por ahí. Usted lamentablemente no lo puedo hacer. Pero, así que por favor, tome. Pues déjeme ponerlo en la puerta por lo menos. ¿Le parece? Siéntese, por favor, en la puerta lo puedo poner, no voy a molestar a nadie, solo poner esto. Ese mismo es. Okay, mire, ese mismo es. Lo encontró, Piru, qué bueno. Permiso, deme acá. Permiso, que estoy en una entrevista de trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Perla. Habló. Perla lleva cinta. Perla. 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 Sí, es la L. Perla. Sí, sí, es la L. Perla. No. ¿Dónde nos encontramos? Pues me perdí una semana y un morón me encontró. ¡Somos iguales! Pues bien, Perla, sí, estás contenta, Perla. ¿Cómo aprendiste a hablar humano? Tengo un doctorado en lenguas caninas en Harvard. Y además cogí un bachillerato en lenguas con morones para entenderme contigo. ¡Se acabó! ¿Cómo estás? Soy yo el que estoy hablando, animal. Ay, okay. ¿Dónde encontraste ese animal? No, pero yo me conté. No, estoy hablando con el perro. Ah. No, pero de verdad, fuera de broma. Muchas gracias por haberlo encontrado. Yo estoy seguro que este es el perrito que yo estoy buscando. No, dámelo, mira. ¿Te lo quieres llevar? No, ¿qué está sucediendo aquí? No es que me lo quiera llevar. Mire, es el mismo. Es el perrito que yo estoy buscando y él lo encontró. No, pero el perrito y yo lo llevamos bien. Yo quedo mucho. No. No, pero yo estoy seguro que el dueño se va a poner bien contento cuando lo vea. Es el perrito que yo estoy buscando. Pero si el dueño se va a poner contento, yo voy a poner tri. Me voy a poner tri. Ya sigo cantando. Me voy a poner triste. Piru, yo sé que usted se va a sentir triste, pero imagínese la tristeza. Exacto. Que tiene que sentir el dueño que se le perdió su perrita. Y entonces él está esperando que llegue a la casa sana y salva. Exacto. Como nuestros paquetes sano y salvo. Exactamente. Está loco por ver a dueño. Piense que la perrita, ¿cómo se llama la perrita? Perla. Se llama Perla, es un postal package. Debería. O sea,
Así tenemos que tratarla con ese cuidado porque su paquete es tu paquete, es mi paquete. You pee-pee is my pee-pee. No. My pee-pee is my pee-pee. Ok. Entonces está poniendo muy íntimo. Guarden los pee-pee. Y para que vea que yo te agradezco. Tú eres un buen muchacho. Tú eres un muchacho trabajador. Eres un muchacho noble. A pesar de tu poca inteligencia. Dios mío, pero qué vergüenza. Sí. No entendió, era un sarcasmo. Yo entendí. Le estoy diciendo lo contrario. Sí, yo entendí. Sí, tú sabes. Pero para que veas que te agradezco, te voy a pagar ese favor con otro favor. Sí. Te voy a llevar a una actividad que se llama. Sí. ¿Qué de ir a la actividad? Desalojando el albergue, que se va a celebrar este sábado 18. En el Centro de Control de Animales en Carolina. Y de ahí estoy seguro que vas a salir con un perrito, con un animalito que va a ser tu amiguito y tú lo vas a cuidar. Sí, yo quiero desalojar un hamburger. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Desalojar un hamburger. No, albergue. O sea, es para perros. ¿Para hot dog? ¿Para perros? No, para perros que no se comen. Ah, ¿qué? Bueno, yo creo que esto merece un sí. buen selfie. Sí. Así que. ¿Vamos, Perla? Ay, ¿qué haces? Tranquilo. Vamos a ver. Mira acá. Perlita. Mira, no creo que todo ese día. Mira para acá. Sí. Muy bien, Perlita. Ahí estamos. Eso es. ¿Qué tienes, señor Corona? Muchas gracias por un abrazo. Es necesario. Vamos allá. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. ¿Cómo están todos ustedes? Qué alegría de verlos. Qué bien, de verdad que nos sentimos bien contentos de que nos visites. Pero quiero hablarte de la música. ¿Qué está pasando con la música? ¿Viene por ahí algo? Ay, me dijo un pajarito. Sí, la música se detuvo un poquito porque María, tú sabes que detuvo algunas cositas, pero para el año que viene, viene todo. ¿Viene algo? Y viene. Estamos hablando de concierto. Concierto, cómo no, claro que sí, ya estoy. Lo tenía para este año, pero lo moví. Okay. Para el año que viene, pues tú sabes que María ha hecho un poquito de desastres. ¿Eso es así? Entonces, pero para el año que viene. Ok, ya los teatros preparado, están, ya estamos. Están cogiendo velocidad. Sí. Bellas Artes está muy bien, Caguas ya nuevamente abre. Sí, sí, porque hay mucho teatro cerrado también. Para traer un concierto así íntimo, como tú sabes hacerlo. Todavía me acuerdo aquel concierto que tú bajabas de las letras esas de Yolandita, así bien grande. Sí, sí. Y tú bajabas y todo el mundo, wow, y esa mami, esto que lo otro. Y era un travesti después que ella entraba. Bueno, claro que sí, por supuesto. ¿Cuántas funciones fueron de aquello? Como 15. Como 15 funciones en la sala de festivales. Maravilloso. Y eso era un exitazo. Sí. Pues vamos a hacer algo así. Así, ¿verdad? Un recuerdo de todo eso con tantas canciones. Yo estoy tan agradecida de la vida porque tengo tantas canciones, Raymond, que todas a veces. Pegadas. Entonces la gente se enoja porque dice, ay, no cantó esta, aquella, lo otro. Imagínate. Si yo fuera a cantar todas las canciones, habría que hacer un show como hizo Draco, que hizo, hoy cantó estas canciones, al día siguiente estas otras y al día siguiente estas otras. Entonces que la gente tiene que ir los tres días al show. Imagínate. A verlo. Puedes hacer a lo mejor una encuesta por tus redes sociales. Y las que más votos saque, esas son, porque son esas muchísimas. Esas son las canciones, sí. A mí me gustaba El amor es una... Sí. Y el amor... Y tú ibas ahí. Y uno grajeándose con el guía. Qué amor. Y con el cambio. Y uno mismo... Yo me tocaba, me grajeaba completo y dice... Y te deja choleña y el amor... Esa parte todo el mundo la esperaba, ¿verdad? Siempre, todo el mundo la... No, y hay ciertas canciones como esa... como Cierra los ojos... Y juntitos recordemos que no me puedo bajar del escenario sin cantarla porque si no van a ser chingos. ¿Cuál es la más difícil, así como que tienes que subir demasiado? Muchas, porque ahí está Cuando termina un amor, Cómo puedes. Hay muchas, pero vayan juntando los chavitos y vayan juntando las ganas. Que ganas, para el año, ganas, las ganas, los deseitos, que para el año que viene ese show viene. Ok, es que bueno, pero ahora... Teatro, te apasiona el teatro, pero toda tu vida tú has, sí. tú has hecho teatro, has hecho yo estuve en muchas novelas, claro que sí, y el teatro me apasiona, exacto. Me encanta mucho, y tengo la suerte de estar en esta
obra de teatro que se llama Terribles Mentiras Blancas. Me dicen que está espectacular. Espectacular, es una obra que está muy bien escrita. Uh-huh. Se van a morir de la risa. Y ustedes arrancan ya. Ya, a partir del 31 de agosto. Eso ya mismo. Bellas Artes Santurce. En Bellas Artes, sí. Que es una de las salas que se ha mantenido, pero en óptimas condiciones, gracias a Dios. Boletos en Ticket Center, 792-5000. Ahí está Junior Álvarez. Junior Álvarez, Yamaris La Torres, Ernestito, ¿qué hace de mi hijo? Ok, Ernestito Concepción. Ernestito Concepción. Y bueno, ahí vamos a estar hablando de esas cosas que pasan en nuestros hogares y que nosotras las madres tenemos a veces que recurrir a mentiras blancas, pues, para salvar algún detallito, alguna cosita, okay, alguna dificultad que pueda tener algún hijo de nosotros. Ok, esta obra es para solamente adultos. Para adultos. O sea, que es picantita, así es que picantosa. A nosotros eso es lo que nos gusta. Sí, sí, sí. Qué sí. Bueno, y eso arranca el 31 de agosto, o sea, quedan 2 semanas. 2 semanas. Y ya. Ya, eso está. Ya, muchachos, está al otro, sí, lado. Los, sí, ensayos, sí, van, sí, muy bien. El problema que tenemos es que nosotros nos reímos demasiado. Ok. Entonces, sí. A nosotros nos pasa. Nos reímos mucho. Bueno, pasa ustedes también. En Mendes City nos, sí, pasa mucho eso. Así es que ya usted sabe que eso va a ser un éxito asegurado, que se van a reír en cantidad. Ok. De todo lo que tú has hecho, ¿qué te falta por hacer? ¿Hay algo que te falte por hacer? Como que tú dices, wow, no me voy a quedar con las ganas, espero que algún día llegue, o lo das por descartado. Mira, en estos últimos tiempos, realmente en mi vida, yo vivo el día de hoy. Ok, muy bien. Celebro el día de hoy, el de mañana tiene su afán. Por supuesto, no, eso no quiere decir que uno no tenga, pues, sus metas y sus cosas que quiera lograr. Pues sí, hay unas peliculitas por ahí que voy a hacer también. Okay. Y nada, pues seguir trabajando, que esa es la vida del artista. Qué bueno, de verdad que nos alegramos un montón. El aplauso para esta, gracias, grandiosa mujer. Me encanta. Yolandita Monge. Y nosotros pausamos, pero venimos con más sorpresas ahora. A mí, con mi mamá, sí que no. La persona que se atreva a hacerle algo, ¡oh, con 24 pesos! ¡Te lo dije! Ay, hermano, tú estás muerto. Pero dime, mami, ¿quién es el hombre afortunado? Ay, debe ser un abogado. Ay, ¿quieres que te diga quién es? Ay, pues seguro dime su nombre. ¡Larry! ¡Que Larry está con mi stupid mother! ¡Stupid tenés que! ¡No! ¡Oro! ¡Ay, me ha tenido visión! ¡Ay, que le conté a Larry! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? ¿Qué diablos haces tú aquí? Dios mío, señor, ¿qué yo voy a hacer con esta gente, mano? ¿A qué eso fueron los men que trajeron esto para acá? ¿Cuándo ellos van a entender que ellos aquí son clientes, que ellos aquí no mandan, que me tienen que pedir permiso a mí para hacer las cosas, mano? Esto no puede estar aquí. Mira, yo lo voy a sacar. Uy. No, no. Vení, vení. Vos te llamás Betty, mi amor. ¿Perdón? Vos sos Betty. Y si no me llamo Betty, me cambio el nombre ahora mismo. ¿Quién es usted? El doctor. ¿Doctor? Gregorio, sí, señora. ¡Ay, doctor! Casualmente tengo un claje de dolor en el cuerpo ahora mismo. No. Uy. No, no. Yo soy doctor de la cabeza. No, de la otra cabeza. Yo soy psicólogo. ¡Ay, psicólogo! Sí, sí, sí. ¡Qué cool! Uh-huh. ¿Y qué usted vino a hacer aquí? Bueno, vieron que había más de un loco por acá. ¡Oh! Sí, es verdad, en Puerto Rico. ¿Usted cree? No sé. ¡Ay, Dios mío, doctor! Venga, siéntese ahí, echamos el olor acá. Doctor, pues, bueno, pues nada, ya que usted está aquí, pues voy a aprovechar y hacemos una consulta. Mire. Suéltela. Yo tengo una amiga. Ajá, lejana. Lejana, no tan lejana, es cercana. Ajá. La conocí ayer, en verdad. Anyway, esta amiga tiene problemas con los hombres.
todo el tiempo, mano, pero eso es una mala suerte. Ajá. Horrible, mano. Se le pegan los hombres malos, los hombres casados. Okay. O sea, ¿qué usted recomienda que yo le pueda dar como consejo a mi amiga? Esa mujer es joven. ¿Joven? Sí, sí, sí. Esa mujer es joven, esa mujer está buena, esa mujer es guapa. Es interesante, está rica, tiene un estilo brutal. O sea, es una puertorriqueña grandota, sí, bonita, un caballo para venir al lado. Esa es. Bueno, y por casualidad se llama Betty. Ve tú a saber. Esa, bueno, así me decían anoche. Ajá. Oiga, ¿y qué usted vino a hacer por aquí? Pues Larry me dijo, vení, vos estabas peleando con ese Iván. ¿El diván? Sí, sí, pero sí, o sea, le molesta. El diván no importa, trae una cama, lo que usted quiera, lo puede poner pero, aquí. Pero, es más, yo voy a decorar esta baja en torno a este diván. No, 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 pero si quiere se lo saco. ¡No me lo saque, déjalo aquí! ¡No! 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 ¡Déjalo aquí! ¡Me gusta! Okay, okay, okay. ¡Me gusta, me gusta! Ah. Mira, Betty, dame algo que estoy seco porque estuve 6 horas metido. En el baño, porque en un baño, porque es que esta jeva, estaba en casa de la jeva y llegó el marido. Ajá. Muchacho, tuve que esconderme dentro de la bañera y el problema fue que el marido le dio por usar el baño. Por poco me muero, hermano. ¡No joda! ¡Sí! Ay, ¡de verdad! ¡De verdad! ¡Por poco me muero! Pero ven acá. Ven acá, te ibas a morir por el calor. No, no. Porque el tipo se centró en el trono y yo creo que el tipo estaba muerto por dentro, mano. No, 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 no. Yo, o el tipo estaba muerto por dentro o se comió un caldero de habichuela blanca con patita de cerdo, porque lo que tenía adentro eso era un pozo muro. Y yo, tú sabes, bueno, yo decía, yo voy a salir porque yo prefiero pelear con el tipo que olerme esto. Y yo comí eso hoy no, comí eso. ¿Hoy comió usted? Sí, sí. Ay, Dios mío. No, bueno, no sé si, ¿dónde usted vive? Porque mira, te voy a decir una cosa. Y yo rezando porque el tipo no prendiera un fósforo. Ajá. Porque de la explosión iba a llegar yo a culebra, mano. Mano, Sammy, tú cada vez que me cuentas cosas a mí, yo de verdad que... Mano, tú no cambias, mano. Tú es chillería, tú no aprendes. Pero es que yo tengo que aprender de aquí. Si lo que hago es enseñar. Una mujer casada, desatendida por su marido, yo le doy la vacuna. ¡Hágale como el Titi! ¡Como el Titi! ¡Con todo! Lo que tengo que hacer es darle una inyección intrapiernosis y se le quita todo. Porque mira, Betty, escúchame bien. Tú sabes, tú tienes un problema y yo soy música. Yo te sueno y tú me bailas. ¿Entiendes? Yo soy como un libro. Tú me abres y yo te enseño. Yo soy como comida. ¿Tienes hambre? ¡Jáltate como puerca! Sí, mira, esa está buena. Yo te tengo una palabra que describe todo lo que tú acabas de decir. Y se resume en lo mismo siempre, chillería. Sí, soy. Oye, ¿y este diván qué hace ahí? Tú sabes, porque esto tú lo pones en una esquinita con poca luz y pones un biombo y yo no tengo que ir ni a los moteles, ¿sabes? Psicólogo. ¿Qué sé yo? Lo llamó Larry. Psicólogo. Oh, mano. Ajá. Sammy Love, ¿te puedes sentar aquí un momentito para hacerte? Si yo te quiero preguntar una cosa que. Digo, mira, yo tengo este amigo. Lejano. ¿Lejano? No joda. Es lejano, sí. Bastante lejano. Uh-huh. Pues este amigo tiene problema con una jeva, pero realmente son como 5 jevas. Podrían ser más jevas. Entonces. El problema que tiene el amigo mío, que no soy yo, obviamente, es que se le hace difícil como que complacerla a todas a la vez. Se le forma como un revolú en la agenda y... ¿Y usted quiere complacer solo a una? No, no, yo los quiero complacer a todas. A todas a la vez. Claro, a todas. Es una cosa muy buena. Mira. Esto es sencillo. Conviérteme en vagón de trailer de lo que están usando de salones en las escuelas. Para que los nenes me odien cuando vean las escuelas nuevas y modernas cerradas y clausuradas. O más fácil aún, conviérteme en mapo en una clínica veterinaria. Para estar todo el día mapeando orines de perro enfermo. Está loco. O, esta es sencilla. Conviérteme en negocio de la placita. Para que se forme una pelea y no aparezca ningún policía.
Mauricio, te veo hoy, fíjate, estás relajado y contento. Yo estoy bien, de verdad. ¿Sí? Fíjate, yo estoy aquí sentado esperando a que se comuniquen conmigo dos compañías que me están buscando. En busca. Trabajo. No, no, la del agua y la luz para cobrarme. Pero es que tú no tienes casa. Ese no es el punto. Además, eso mismo fue lo que les dije. Yo quiero ver cómo me van a cortar la luz. Oye, ¿y qué es esto? Diván que trajo el psicólogo, porque aquí hay un psicólogo. ¿Un diván? Un diván. ¿Y por qué estamos hablando así? No sé. Ok, pero qué bueno, porque así cuando yo no tenga dónde dormir, vengo aquí a dormir. ¿Tú nunca tienes dónde dormir? ¡Ese no es el punto! Caramba. ¿Tú sabes qué, Mauricio? Y esto, realmente este diván te puede gustar porque es igualito al que tú tenías en el cuarto de tu casa con tu ex que estaba al lado de la matita de la esquina. ¡Ay! Completamente innecesario. Fuera de lugar, qué talento. Yo te odio tanto, pero tanto, que lo único que te deseo es que seas una mesa de madera y te dé polilla. Y te dé primero en las patas para que te caigas al piso. Permiso, usted es psicólogo, me dijeron. Siéntese. Oiga, ¿cómo está? Bien, bien. Mauricio, encantado. Yo tengo una consulta que quiero hacerle. Resulta que yo tengo este amigo. Lejano. Bien lejano, ¿cómo usted lo sabe? No. Bien lejano. Bueno, yo ni lo conozco casi. Uh-huh. Y el pobrecito tenía una ex esposa que era como flojita de panty. Con todo lo que había adentro. Lo regalaba a menudo con todo lo que tenía adentro. Okay. Sí, llegaba a la casa sin panty. Me cuenta mi amigo. Ajá. Este amigo lejano. Sí. Y este amigo lejano con esa ¿verdad? Con esa. Se tuvo que divorciar. Uh-huh. Y el juez, él le tiene cierto rencor porque el juez le dijo que con 500 pesos él tenía que vivir y con eso tenía que pagar casa, pere, y pere, agua, pere, y luz, y teléfono, la matrícula del colegio de los nenes. Siéntate, papá. Siéntate en el diván. Ajá. Ok. Vea, yo pongo esto por los cuernos, ¿no? Yo creo que este psicólogo es una chavienda. Te conoce, déjame acomodarte los cuernos bien. ¡Adivinen qué les traje! ¡Cupcakes! No traje nada, chacho, porque Linda no me ha comprado los ingredientes para hacer los cupcakes. Además, me tiene con un corricole de lado a lado en casa, mapeando, fregando, limpiando la ventana, limpiando los screens. Estoy explotado, para atado. Fregando. Entonces después cogí y eché la ropa a lavar. La eché a secar y como yo soy bien loco, me escapé de casa. Dejé la ropa ahí, wow. Seguí, me escapé. ¿Cuál es la crisis? ¡Un sofá! Carlos, es que aquí hay un psicólogo hoy y el psicólogo trajo un sofá. Ah, él es psicólogo. Buenas. Carlos Pende Jiménez. Siéntese. Vamos a hacer... Es bueno. Gente. Yo pensé la mía también. Mire, a ver si ayuda a un amigo mío. Ok. Un amigo mío lejano. Lejano. Pero bien lejano, de Mayagüez allá al otro lado de la isla. Lejano. Nada, que después pues, tú sabes que... Que la mujer es un poco fuerte. Cuando dice un poco fuerte, ¿a qué se refiere? Es como Hulk. Usted tiene que, a ver si la puede ayudarme a para que se ablande. Porque, oye, no me deja ver Toy Story, no me deja ver Sin Seno, si hay paraíso. Ah, no me deja. No. A mí se me hace que ese amigo, ¿sabe quién es? Uh-huh. Usted, papá. Baja la voz. Bueno. Okay. Señor, yo no te pido que me des. Ay, solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebas. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. En la unión está la fuerza, así que pégate para que sientas el poder y vengan para acá, que hay crisis en reunión de los men. Vengan, por favor, muchachos, vengan. Para allá. Ok. Estamos todos aquí. Sí, estamos todos aquí. Betty. Betty, para allá, tú no eres de los memes, mamita. Pero, no puedes estar, Betty. Pero es que él tampoco no, es de los memes. No, yo sí. Le compré uno en el diván. Venga para acá. Venga. Está bien, Marta, pues quédate. Yo me voy, yo me despacho yo misma. Ok. ¿Qué pasó? Que estamos todos. Uh-huh. Ok.
Ustedes saben lo que pasó la semana pasada con Luiso, ¿verdad? Uh-huh. Pero ustedes saben que Luiso desde la semana pasada no me habla, mano. No me dirige la palabra. O sea, ni me puede mirar. Le he llamado, le he dejado un mensaje y nada, no me contesta. Pero es que, con toda razón. Con toda razón, porque de momento tú te convertiste en su papá por estar jugando a la mamá y, a la, y al papá con la mamá de Luiso. Bueno, en verdad lo más que jugamos fue a las mamás. Bueno, él tiene razón para estar molesto, tú sabes. Tiene razón para estar molesto porque él pasó de repente de ser tu amigo a ser tu hijo, Mari. Es verdad, a nadie le gusta que le haga chaca-chaca a la mamá. ¡Ni a la ex! ¡Ay! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Sí, me gusta el psicólogo, ¿sabes? Me gusta, me gusta. Me gusta. Este tipo aquí en barraco. Este no es mío, este no es mío. Venga, venga, venga. Pero con las mamás no se juega. Se juega, no, Carlos, no, se juega. Lo que pasa es que tú nos conoces mucho de eso. Ok. Yo estoy claro que Carlos, de verdad, estuvo mal de mi parte, pero yo no lo sabía. Ese es mi punto, yo no lo sabía. Pero para poder arreglar mi relación con Luiso y que no se rompa nuestro grupo de los men, yo traje aquí a mi hermano, aquí, que es psicólogo, para que nos dé terapia, ¿entiendes? A Luiso y a mí para arreglar las cosas. No, yo ya los conocí a todos. Y la verdad, cada uno de ustedes necesita ayuda. Es verdad, ellos necesitan mucha ayuda a todos. No, ellos. Usted, huevón. Ah, yo. No, no, espérate. Luiso, por favor, no te vayas, no te vayas. Chupi, yo me voy a ir. Tú sabes que las cosas entre yo y Larry no están muy bien. No me siento a gusto con él. Luiso, y yo lo sé y quiero, de verdad, hacer las paces contigo y para que veas que necesitamos ayuda, para que nos ayuden a arreglar nuestra relación, traje un amigo mío psicólogo. ¡Oh! Un amigo tuyo psicólogo. Como si yo me fuese a atender con un amigo de él psicólogo. ¡Claro que no! Pero fíjate. ¡Claro que no voy a hacer nada de eso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Examíneme completo! ¡Me gustaría! Nena, vamos a hacer lo siguiente. Siéntese en el diván. Pensaba que ibas a decir otra cosa. Yo también, ¿verdad? Ajá. Ahora fue. Lo importante aquí, ¿sabe qué es? Que me digan cómo se siente. Bueno, pues yo me siento así. Cuando se me duerme una nalga, me siento así. Cuando tengo hemorroides, me siento así. Y así. Carlos. Rompiendo el hielo para que no sea la cosa tan tensa. Bueno, pues, 60 monos. Digo, sentémonos. ¡Ya! ¡Por favor! Bueno. ¿Tú sabes qué? Mauricio, yo viéndolos a ellos así sentados en el diván, me acuerda tanto cuando yo lo hacía con tu ex en tu casa. Lo único que yo siempre estaba para arriba y ella estaba para abajo. Oh. Qué lindos recuerdos los tuyos. Tú sabes que yo quisiera tener un recuerdo tuyo también. ¿Sí? Tú sabes esas postalitas con salmos que dan en la funeraria. Yo quiero una de tu funeral. Papi, yo voy a morir como vivo, enterrando. A ver, ¿podemos concentrarnos un momentico? Sí, sí, sí. Adelante. Espalda concentrada, pero full hace jato. Concentradita ahí, derechita. Estamos trabajando con un problema serio. ¿Pueden sentarse en el diván? ¿Nosotros también? Sí, hágale. ¿O se quiere sentar en otra? No, está bien. Okay. Parece que va a resolver todos los problemas a la vez. Es psicólogo, ¿sabes? Yo estoy aquí para que ustedes vuelvan a ser amigos y no tengan más problemas. ¿Estamos? Gracias, doctor. Okay. Sí, muy bien. A ver, dígame. ¿Luiso? ¿Y esa boquita de caramelo cutis de seda? ¡Esta boquita de caramelo te quiere decir! No me diga nada, siéntese. A ver, dígame, ¿cómo se siente usted, Luiso, y usted, Mauricio? Yo estoy bien molesto. Fíjese, yo no estoy molesto. Yo lo único que quiero es que nade en un río lleno de pirañas. Uh-huh. Siéntese, huevón. ¿Por qué?
Chupín, lo que pasa es que él estuvo con mi mamá y no me gustó esto. No. Oye, pero yo no lo sabía. Ajá, y después. Ah, no, después le di un vasito de carrucho, me vi caliente y igual me caí. Bueno, ¿y ustedes? Bueno, pues este estuvo con mi ex. Está bien, pero yo no lo sabía. ¿Y después? Después no me importó, realmente. Esto está igual de bueno que la novela. Ahora, bueno. Carlos Pende Jiménez. ¿Se puede saber qué tú haces aquí? No sé, yo soy un poco... Carlos, te hice una pregunta. Baja la voz, hay un psicólogo. Una persona que no conozco, lo acaba de conocer. Aquí resolviendo unos problemas. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. Donde sea es que es. Bien dicho, chicas. ¿Qué terapia estás hablando? ¿Quieres que te lo cuente desde el principio? Ajá, ajá, ajá. Era una noche de abril. Ya Lari había tenido problemas. Oh, Dios, por Alá, no me hagas repetirlo todo. Mira, avanza y resume. Pero lo que pasa es que recuerda que Lari está haciendo con la mamá de Luis, pero entonces Mauricio siempre ha tenido problemas con Sammy. Además, hay un psicólogo y Betty está enchulada de él. ¡Qué ridículos! ¡Ridi! Bien dicho, chicas. Bueno, pues se supone que tú estés en casa lavando mi ropa. ¡Ah, tú criticarlo! ¡Mangue lo que hay! Y se supone que tú estés trabajando. ¡Ah, tú critilinda! ¡Mangue lo que hay! También lucidito, ¿ah? ¿Eh? Pues, ¿sabes qué? Que decidí darme unas cervecitas. Con mis amigas después que salí del trabajo. ¿Algún problema? ¿Algún problema, papi? Ella, señor psicólogo, ella es mi esposa linda y ya son sus mejores amigas. ¿De verdad es su esposa? Hola. Sí, esa es mi esposa. Ya veo. ¿Se puede sentar con ella en el diván? Es que no cabemos ahí. Se salen todos ahora mismo. Vamos, afuera. Siéntate. Linda. ¿Qué es? Él dijo ahorita que yo era un huevón. Veremos a ver si eso es cierto luego de que nos conozca un poquito más. Bueno, yo viendo todo este pelotero que hay aquí, vamos a hacer una observación. Una observación. Carlos. Estoy haciendo una observación. Ay, Dios mío, siéntate. Aparte de ser un huevón. Yo veo que el hombre usted lo coge como títere. ¿Qué? Sí, lo payasea, lo tira para un lado, hace lo que le da la gana con él. Entonces, mire, señorita, yo creo que usted es una mujer fuerte. ¿Pero qué? ¿Pero de qué usted habla? Que lo manda como se le da la gana. Ah, fuerte yo, en serio. Sí. Bueno, yo no sé de qué usted habla porque yo soy todo un amor. Yo soy un pedazo de pan. Bueno, y el pan se deja comer la punta dos veces. Exacto, eso pensé. Soy dulce y es un punto, ¿ok? Él sabe muy bien que yo no le digo nunca lo que tiene que decir, ni lo mando, ni nada. Dile que yo no te digo nada. Ella no me dice nada. ¿Vio? Ah, ok. Bueno, usted volviendo con usted. Usted puede mandar a mí lo que usted quiera. ¡Oh, Dios! No, ya. Ahora hablamos y hacemos cositas. Ok. Bueno, volviendo con ustedes, ¿qué es lo que más le molestó de Larry? Ay, Shupi, a mí lo más que me molestó es que él no debió estar con mi Shupi mamá. Oye, y ya yo le dije que yo no sabía que era su mamá cuando me la comí, ¿entiendes? Y cuando me enteré, para que usted vea, doctor, cuando me enteré, yo dije que no me la comía más. ¿Y se la volvió a comer? Ni menos, me la seguía comiendo lo mismo que me estaba comiendo. ¿Sí ves? Se la comía. Eso es exactamente lo mismo que yo te dije. No es lo mismo, mi ex era casada. Está bien, pero yo no. ¡Qué graciosos! ¡Son un chiste! Y si ustedes pasaran por algo así, ¿qué harían? ¿Ah?
Bueno, a mí no me va a pasar eso porque mono sabe pa' lo que trepa. Que se atreva, picadito, picadito. Aquí se trepa otra cosa que no es el mono. Aquí nos desviamos de la conversación, concentraditos todos. A ver, vamos otra vez. Luiso, ¿qué fue lo que realmente le molestó, hermano? Pues a mí lo más que me molestó fue que él se estaba ligando a mi mamá. Y las mamás no se ligan. ¿Y los papás? ¡Este no es el punto! Okay. En el punto, Chupi, además yo no quería que ver a Larry como otra cosa que no fuese mi amigo. Yo lo veo como amigo y me da problemas verlo como su padrastro. Bueno, pero mirado desde el punto de vista, que ¿quién te puede llevar a Chinchorro? Este que está aquí. ¿Quién te llevó al parque por primera vez? Este que está aquí. ¿Quién te enseñó a batear? Este que está aquí. Mamá, Chupi, pero eso siempre lo hemos hecho como amigos. Ahora están bateando a mi mamá. A ver, Mauricio y Sammy. ¿Qué fue lo que les molestó? Bueno, francamente, a la verdad es que a mí me molestó todo. A mí me molesta todo de él. Uh-huh. ¿Y Carlos? Bueno, me molesta que Linda me mande y que me diga lo que tengo que hacer. Yo no te mando y te digo lo que tienes que hacer. Así que le vas a decir ahora mismo al psicólogo que yo no te mando. Ella no me manda. Ok, no lo manda. Repito, me puede mandar a mí todo lo que quiera. Mío, nena, pero ya, recógete. Luiso. ¿Cómo se ve usted sin Larry en la vida, hermano? Ay, bueno, yo me veo... Ay, yo nunca lo he pensado así. Es que yo tampoco quiero que se vaya de mi vida porque él siempre ha sido mi amigo. Es que no quiero que se esté comiendo a mi mamá. Pero solo en los fines de semana. Ah, ok, en los fines. ¿Y Mauricio qué? Pues yo me veo. Sin Sammy, yo me veo feliz, de lo más bien. ¿Y en qué eres? ¿Y Carlos? Yo no me veo sin Linda porque yo a Linda la amo. Oh. Bueno, pues no te quejes. ¡Quejita, quejita! Usted, no me mire así, papá, que usted no tiene remedio. Usted sí está perdido. Usted no tiene remedio. Y vení para acá, mi amor. Que vos sos mi remedio y vamos a hacer cositas. Vení para acá. ¡Me remediaron, papito! Ay, ay, ay. Olvídate, Larry, nosotros no nos hace falta ningún psicólogo. No nos hace falta ningún psicólogo. Fíjate, Larry, ahora que lo estoy pensando bien y esto que dijo el psicólogo de ver a las personas e imaginarse uno sin las personas, yo no pudiese imaginarme sin mis amigos del alma. Así que gracias y te perdono, Larry. Te perdono. Gracias, Luiso. Tú eres mi hermano, yo te quiero. Es más, tú eres como un hijo. No te luzcas. No te estoy luciendo. Está bien, pero mira, para que tú veas, yo fui a la tienda y te iba a comprar un paso de eso, de que son de música, clarinete. Eso, plivete. Mauricio, hermano, yo quizás nunca te he dicho esto en mi vida, pero de verdad que yo te quiero mucho, hermano. Yo también te quiero, pero bien lejos de mi sal. Linda. ¿Qué? ¿Qué? Yo a ti te amo. Ay, Carlos. Tú sabes que yo también te amo, pero sabes también que no me gusta la gente la posa. Así que deja la pegadera. ¡Pegajoso que es! Bueno, pues ya está todo resuelto. No. Ya no. Todo no. Con que hablándole mal de mí a extraños, ¿ah? ¡Mira, Carlos Pende Jiménez! ¡Arranca para casa! ¿Y tú, tú no vienes? No. Esta noche me quedo a beber. ¡Eso es! ¡Vamos a beber! ¿No? Ustedes no inventen que no están invitados. Nos quedamos solamente nosotras. Ladies Night.
Porque esta barra de ahora en adelante va a ser de las Women in the City. Women in the City. Noche de galán. Bueno, estaba nervioso, ¿verdad? Como decimos en Colombia, estábamos, ¿cómo dicen acá? ¿Nervioso? Bueno, no, peor. Como si estuvieras en el baño. Ajá. Demasiado asustado, que estaba ahí mismo. Porque me estabas comentando que cuando hace las escenas de novela, no están así ensayando tanto. No, pues se graban 40. Primero que todo, perdón. Ah, sí, sí. Quiero agradecerles a ustedes por todo el cariño. Es la primera vez mía en Puerto Rico. Primera vez en Puerto Rico. Y agradecerte a ti, mi hermano, porque pues para mí es una oportunidad que me tengas acá con Telemundo. Tienes un programa exitoso. Gracias. Y pues vos sos un hombre talentoso. Gracias por estar acá. Gracias, estás en tu casa. Y gracias. La verdad es que a mí me tenían el teléfono y el teléfono acá en las oficinas y la producción corriendo, la gente tratar de verte, pero están muy... 20 escenas, 30 escenas. ¿Cuánto tiempo te toma...? ¿Todo un día? No, a veces llegar en la noche a pasar letra con mi mujer. Ajá. Las dos letras, las escenas amorosas y las no. Las dos amorosas. Ahí las ensayas. Y ya en la escenita y... Y vamos a hacerlo. Y vamos. O sea, porque me... Pero es que tú ayer me entregaste... El libreto, bueno... 14 hojas y empecé... No, sufrí. Dijo, bueno, esto es para mañana, pero pudimos ensayar. Sí, ensayamos. Gracias. Casado con cuatro hijos, ¿tiene? Tengo cuatro hermosos hijos, nacidos por producto del amor. Ok. Con Erika. llevo 15 años con ella y no, tengo niños bien bellos. Me enredo aquí cuando dijeron, es por lo del producto en amor. ¿Verdad? ¿Qué edad tienen los jóvenes? Tengo un niño, Valentino, que tiene 6 añitos, Luna tiene 11, Julián 12, y tengo un niño de 18 que ya ahora se incursionó en la actuación con... ¿En serio? Con una película con un director norteamericano que ha sido nominado al Oscar. Bueno, o sea que me llamó y me dijo que iba a hacer una película. Yo pensé que era una película de universidad y le dije, pero como los muchachos de hoy, ¿no? Sí. Hola, papá. No sé. Voy a hacer una película. ¿Qué pasó? Lo que voy a hacer. Y le dije, ¿y qué ves? ¿Un corto, personaje corto? Me dijo, no, es una película, hoy soy el protagonista. Ajá. ¿Y quién es el director? Me dijo, Peter Weston-Snapdragon, que ha sido nominado al Oscar. Le dije, ¿cómo? Le dije, ¿tú me estás hablando así? Me dijo, sí, pa. Le dije, ¿dónde está tu mamá? Me dijo, está brincando como una loca en la cama, no sé por qué. Y yo que le dije, ¿tú sabes qué es eso? Yo llevo 20 y pico de novelas, no he tenido la oportunidad de hacer una película con un director norteamericano y empezó bien. Oye, qué bien. En nombre de Dios, va para España ahora. Y tengo entendido que te tiraste a un puesto político en tu país. Mi papá fue político toda la vida. Fue uno de los hombres más honestos de Sudamérica. Murió totalmente pobre. Fue senador, candidato presidencial. Y eso es una cosa que se llevan los genes. Y lo intenté y... No ganamos, gloria a Dios. No ganaste. No ganamos. Ni cerca estuviste. No, menos mal. No quiero repetir. ¿No te arrepientes? No. El zapatero a tu zapato, me parece que ese oficio me encanta. Lo tengo desde los 19 años, 18 años. Ok. Y me encanta lo que hago. Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos aquí unas chicas en el público que me gustaría que te hicieran algunas preguntas. Ellas nos acompañan esta noche. Definitivamente son fanáticas. Así que vamos a escucharlas, a ver, vamos con la primera. Si me puedes decir el nombre y a qué pueblo representas. Ah, no, verdad, espera. Me fui. ¿Estás casada, amor? No. Ok, empecemos. Bueno, mi nombre es Dariana y vengo de Río Piedras. Venga, está el micrófono sin miedo, no te va a pasar nada. Mi nombre es Dariana y te pregunto, ¿cuál ha sido la vergüenza más grande que has pasado en tu vida? La vergüenza más grande que hayas pasado en tu vida. 17 años. Tenía una moto, había una enfermera enfrente del hospital Erasmo Meoz. Y a mí me encantan las mujeres. ¿A ti? Y a mí me están viendo ahora mismo. Hoy en día, pues me encanta mi mujer. Pero pues uno se antoja y ve sí, algo. Sí, a veces uno se antoja y ve algo. Iba en la moto y bien creído. Entonces vi la enfermera, una enfermera divina, bastante. Con una faldita, unas piernas tan... Y cogí la moto y le toqué el tanque a la moto así, le dije, adiós. Y en esas paró un bus y ¡pa!
Me jodí la canilla, la pierna y me levanté de la moto como si nada. La saludé, tal. Prendí la moto y a la vuelta dije, ¡coño! Ahí está. Esa fue una vergüenza, por ejemplo. Me acuerdo de esa, yo creo que muchas. Sí. Bueno, vamos a la segunda pregunta, adelante. Hola, mi nombre es Luz. Sí, estamos en vivo, dame caballero. Es que hay palabras que en unos países se pueden mencionar y en otras no, pero es la intención, es su forma de hablar. Ok, mil disculpas. No hay ningún tipo de problema. Mil disculpas. Hasta ahí no hay problema, hasta ahí. Buenas noches, mi nombre es Luz. Tú estás separada, ¿cierto? ¿Estás separada en serio? ¿Sí? ¡Ah, no! Ok, ahorita te puedo preguntar, bueno, ya, ¿cómo tú lo sabes? ¿Separada el micrófono? Separada el micrófono. Tiene cara de picardía. Ah. Dame, mi amor. ¿Cómo te consideras? ¿Tranquilo, cariñoso, sensual o un papito rico calientito? Yo lo he repetido muchas veces y no sé por qué razón... los medios de comunicación alguna vez lo hacen ver a uno. Yo me miro al espejo y me veo patiflaco, me veo narizón, no me veo una persona bonita, pero le digo a mi mujer, a veces me dice que soy creído porque le digo que tengo un alma bonita. Yo le digo, amor, yo tengo un alma bonita, y me dice, sos creído, Gregorio. Pero sí me considero una persona muy noble. Mi mamá antes de morir me dijo que yo era uno de los hijos más nobles y humildes que ella había tenido. Entonces eso me considero, yo creo que soy una persona noble. Ah, ok. Contestado muy bien. Tenemos una más. Ok. Hola, Gregorio. La pregunta es la siguiente. ¿Los besos, suavecitos o estrujaditos? ¿Los qué? Los besos. ¿Los besos, suavecitos o estrujaditos? Placer de verdad tenerte esta noche en el programa. Mañana estás con nosotros nuevamente en Día a Día. Okay. Mañana va a estar en Día a Día a la 1 de la tarde. ¿Tú me permites una cosa? No. Perdóname. Sí, adelante. Hay una niña acá que ha estado conmigo acompañándome por las redes sociales. Lleva más de 10 años conmigo y ha sido una niña muy hermosa. ¿Y está aquí? Acá. Cage. ¿Está acá? Cage, está ven. Cage, ven acá. Cage. Ven, amor. Ven acá. Ella, esa niña ha sido... ¿De verdad? ¿Por qué razón? Porque realmente los que son importantes en la carrera de uno es Dios, la familia y ustedes. Entonces, mil gracias, mi Case, por lo que has hecho conmigo, Marlene. Tú lo sigues hace 10 años en las redes sociales. Bueno, lo sigo desde el 2012, realmente son 6 años. Es que estás, sí. No te oye, pues estás nerviosa. Bueno, lo sigo desde la novela Ojo por Ojo, lo conocí como Manny Monsalve y de ahí vi todos los demás novelas, Flor Salvaje, La Hija del Mariachi, Sin Sanos No Hay Paraíso y las temporadas de Sin Senos Hay Paraíso. Y tengo que decirles que ha sido una experiencia hermosa conocer a este ser humano, porque más allá del actor, Grego es un ser humano excelente. Lo voy a dejar a que hablen, siéntense ahí, sigan hablando, porque yo tengo que seguir con el programa. Pausamos, pero venimos con más, no se vaya nadie. Gregorio, el flow.